Hola juego amigos, ¿cómo están? Yo soy Ale de Mangas y Más y estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hoy tenemos un super manga de terror, de gore, que se llama Gyo de Junji Ito, el cual ya lo habíamos conocido con el manga de Uzumaki, que ya hicimos la reseña, el manga de los espirales. Este está como el triple de fuerte, o sea, realmente fue como terror al mil. Ya les vendrá la reseña. Este manga tiene dos tomos, solamente dos tomos, pero con eso basta porque está súper, súper fuerte. Imagínense un mundo en donde los peces pudieran caminar y salir del agua, pero todos, o sea, no nada más los chiquitos y bonitos e inofensivos, sino también los tiburones. Bueno, pues en el mundo de Gyo, sí sucede. Vean nada más la calidad del dibujo, el realismo que maneja Junji Ito es impresionante. Me dio terror porque en lo personal los tiburones me aterran y más si tienen patas y salen del mar, sería terrible. Aquí los está cazando a los personajes principales. Bueno, todo comenzó con un viaje de una pareja así tranquilo, normal, Kaori, la chica. Es un poco especial, como que no le gustan los olores fuertes, hace que su pobre novio se lave 500 veces la boca, o sea, muy especial la chava. Y en ese viaje empiezan como a sentir un olor extraño y empiezan a ver que pasa algo así como volando como un tipo mosco, pero no saben qué es. Y resulta que es un pez con patas. Ah, bueno, algo muy característico de Junji Ito es que siempre mete la figura como de círculos y espirales en todo el manga, en todas sus obras. Bueno, en las que hemos leído hasta ahora van a notar que aparecen estas figuras. Pero bueno, sigamos con el pez. Aparece un pez con patas que camina por la casa, entonces se aterran, lo meten en una bolsa, lo aplastan y vaino. Pero empiezan a salir todas las criaturas marinas con patitas y a caminar en las ciudades y atacar gente. Eso está muy extraño. Entonces se regresan a su ciudad, que está un poco más alejada del mar, para tener paz, y empiezan a ver en las noticias que empiezan a salir más animales y que están atacando ciudades y que huelen horrible. Y no les voy a contar el resto porque sí dan una explicación de por qué tienen patitas y todo es como por la Segunda Guerra Mundial, entonces es como un rollo acá, como un arma biónica fea, espantosa. Está muy bueno. Quiero leer ya el 2 porque se queda se queda así como, ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir? ¿No se va a morir? O sea, realmente léanlo, les va a gustar mucho y para esta temporada de Halloween es muy, muy, muy buena historia para pegarse un buen susto. Muy bien chicos, esto fue Gyo de Junji Ito, yo soy Ale de Mangas y Más y estamos en contacto para la siguiente reseña. ¡Hasta luego!